8:27 minutos de la noche. Venezolana de Televisión sigue en la cobertura especial en solidaridad, en apoyo a la población de Las Tejerías, luego de este acontecimiento, pues, que ha sido consecuencia de un fenómeno natural y que el día de hoy ha tenido la supervisión de manera personal del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, allí al lado del pueblo, como podemos verlo en las imágenes que se recogieron esta tarde con la visita del jefe de Estado venezolano, escuchando, atendiendo y además llevando el compromiso del gobierno nacional para la resolución de esta situación compleja que atraviesa en este momento la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la zona de Las Tejerías en el estado Aragua. Lo dice nuestro mensaje allí en pantalla, Las Tejerías no está sola, así lo hizo saber el presidente Nicolás Maduro y además en las redes sociales también Venezolana de Televisión sigue acompañando este proceso para el renacimiento de este sector, de esta localidad del estado Aragua, en la región centro-norte de Venezuela, con la etiqueta Las Tejerías renacerá. Las Tejerías renacerá. Sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias o cualquier inquietud que quiera compartir, el equipo de Venezolana de Televisión estará recogiéndolos, tomándolos en consideración y además compartiendo con todo el pueblo de Venezuela y también quien nos sintoniza más allá de nuestra frontera. Más temprano también estuvo nuestra compañera Jordana Chacón y el equipo de 360, programa encabezado por nuestro compañero Boris Castellano, también llevando información de primera mano en una transmisión especial, una edición especial de este programa. A esta hora, pues, en este horario correspondiente a la emisión estelar de la noticia, un servidor, José Manuel Blanco Díaz, y nuestro equipo les acompaña. Seguiremos compartiendo impresiones, algunas líneas de acción que ha emitido el presidente Nicolás Maduro. Y también para eso queremos comentarles y darle la bienvenida a nuestra colega, compañera Madeleine García, quien el día de hoy, incluso desde el día de ayer, se mantuvo en esta región de Las Tejerías, recogiendo también y dando cobertura por parte de nuestra televisora hermana Telesur de esta lamentable situación que se ha presentado, pero que afortunadamente ha tenido la respuesta con el ímpetu del pueblo, pero además con el acompañamiento del gobierno bolivariano, de las autoridades competentes. Madeleine, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me sacaron de allá y estoy aquí, mírame, llena full de barro, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. No, Madeleine, ya otro episodio, pues. Está muy bonito tú hoy. Ah, gracias. Veníamos, pues, al noticiero y, bueno, la noticia, sin duda, no solamente del día de hoy, de las últimas horas, ha sido esta situación, ¿no?, que, aunque lamentable, también, como siempre y como ya nos ha acostumbrado el pueblo venezolano, pues ha sido afrontada con ímpetu, con ganas, con muchas esperanzas, ¿no? Ante todo, nuestra solidaridad en nombre de todo el equipo Venezolana de Televisión, también de Telesur, ante esta situación, pero desde el punto de vista informativo, Madeleine, esa experiencia que has tenido desde ya unas horas de estar en esa localidad de Las Tejerías, ¿cómo pudieras recogerla, ¿no?, en algunas palabras? ¿Cuál fue el sentir de la población que está luchando y hoy con la visita del presidente Nicolás Maduro? Mira, José, lo primero que te tengo que contar es hacer rápidamente un repaso del contexto o de lo que ocurrió. Eso fue el sábado, cuenta la gente, que comenzó todo a las 6 de la tarde, comenzó a llover muchísimo y lo que ellos menos imaginaron era que el río iba a crecer de tal manera que en menos o en 2 horas ya ellos iban a estar así, damnificados y claro, que el río iba a llevarse absolutamente todo, porque empezaron a escuchar unos ruidos, pero es eso, fue un ráspalo, como nos decía un señor en coloquialmente, como hablan los venezolanos, y decía, bueno, mira, yo estaba vendiendo perro caliente, de pronto mi hermano me dice, me está llevando el río, la quebrada de los patos, se dividió como en dos, y en ese momento se llevó absolutamente todo. Ellos en medio de la noche pudieron salvar a algunas personas, otras no, y es lo que ahorita se conocen las cifras, que son 56 desaparecidos y hasta ahora 36 personas fallecidas. Y bueno, y sigue la búsqueda de los seres queridos, y aun cuando hay mucho dolor y hay mucha angustia porque perdieron todo, yo lo que siento es que la gente está muy esperanzada y confiada de que va a haber y que existe una respuesta. Y aun cuando
dice, mira, no, nos falta esto, nos falta aquello, sabe que si puede llegar a las autoridades y tiene cercanía con las autoridades, se lo van a resolver. Eso es lo que yo sentí, desde el día de ayer hasta hoy, ¿no? Porque además la presencia de los militares, la presencia de Protección Civil, la presencia de los bomberos, la presencia de todos ellos y demás, hoy decía el ministro Ceballos, más de 3.000 funcionarios hace que sin duda alguna todos ellos sientan ese respaldo y esa solidaridad, ¿no? Y además que entre todos no se han quedado tranquilos, decía Diosdado Cabello, son unos campeones, son unos bárbaros, porque además la organización popular, los jefes de calle, los jefes de las comunidades, que se saben al pie de la letra quiénes viven en tal casa, cuántas familias, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos adultos, cuántas personas de la tercera edad, eso es impresionante. Pero además de eso, fue el primer respaldo de las autoridades para poder saber en dónde estaban, ¿no? A pesar de esa situación. Claro, que es una organización que evidentemente va más allá de lo político y que en la práctica, pues hoy se ha visto un resultado, ¿no?, de lo que significan esas estructuras para atender situaciones complejas como esta. Exacto, o sea, y además en la organización popular, en todos los casos, fíjate, cuando, bueno, con las sanciones ilegales económicas no llega los alimentos, ellos se han organizado, ¿no? Está entonces los CLAP. Ahora, ¿qué pasó en el día de hoy? El presidente estuvo allí. Ahí lo tenemos en imágenes. Exacto, y el presidente estuvo allí recorriendo todo esto que te estoy narrando anteriormente. Las calles, las casas, los sitios donde los escombros llegan casi hasta el techo, porque se han hecho montañas y montañas de palos, árboles que se desprendieron de la montaña y que tapiaron muchas de las casas, y la gente con esa cercanía le llegaba y le decía, Maduro, acuérdate, necesitamos las casas, las viviendas, lo hemos perdido todo. Y el presidente en ese momento habló y les dijo a ellos, mira, no se preocupen, o sea, confíen en nosotros que vamos a resolverle. Tienen que tener un poco de paciencia, pero lo vamos a resolver. El presidente habló de que, por ejemplo, hay unos edificios que ya están visualizados, está el Ministerio de Vivienda allí para resolver el problema, y en 2 meses aproximadamente puedan estar allí las personas. Lo primero es, como decía la vicepresidenta, la primera fase es abordar para poder conseguir las personas que están desaparecidas. Lo segundo, los damnificados, ¿a dónde los van a llevar? Entonces hay tres puntos, claro, en donde están los damnificados. Lo tercero es en donde esa respuesta inmediata. Y hoy, bueno, la presencia del presidente creo que fue muy importante porque es esa cercanía, es escucharlos. Entró a las casas a preguntarle a las personas, bueno, ¿cómo fue ese momento, ¿no? Claro, esto también ha evocado, nos ha hecho evocar, pues, episodios, por ejemplo, como la tragedia de Vargas en el año 99 y otras situaciones también acontecidas por el efecto de las lluvias en Antímano. Recuerdo que también una vez el propio comandante Chávez acudió y se comunicó, pues, con estos vecinos a través de un megáfono. Hoy también lo hizo el presidente Nicolás Maduro en esta visita a las Tejerías. Queremos compartir, Madeleine, con el pueblo de Venezuela y quienes nos sigan también más allá de nuestra frontera, ese momento en el cual el presidente Nicolás Maduro dirigió un mensaje a través de este megáfono a la población de las Tejerías y el compromiso, pues, que asume como jefe del gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro para atender al lado del pueblo esta situación que hoy atraviesa y que superará sin duda la población de las Tejerías y el pueblo de Venezuela. Veamos. Bueno, en primer lugar, mis condolencias a todos los que perdieron familiares y elevo mi oración al cielo para que Dios le dé su descanso eterno y que Dios lo bendiga. Tenemos que incrementar, compañeros, incrementar los trabajos de limpieza y recuperación en primer lugar. Tengan la seguridad todos los comerciantes, tengan la seguridad todos los vecinos, que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Y aquel que haya perdido su casa, vamos a construir una casa nueva para cada quien. Tengan la seguridad, con la gran misión Viviendo Venezuela. Tengan la seguridad absoluta. Todos los vecinos, así va a ser. Tejer
mensajerías renacerá la etiqueta que se está impulsando en las redes sociales para recibir los mensajes que quieran enviarnos y compartir con el pueblo de Venezuela. Escuchábamos al presidente Nicolás Maduro con este mensaje de compromiso, de respaldo. También se ha hecho la designación de equipos cívico-militares para la prosecución de este proceso de recuperación, de restauración, de rescate y de apoyo en todo sentido, inclusive en el ámbito de los comercios privados que hacían vida en esta zona de las Tejerías, Madeleine. Aquí pues podíamos también apreciar, ¿no?, parte de esta visita que el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué impresión tuviste en cuanto justamente a ese tema de los vestigios, ¿no?, de esos establecimientos comerciales, o alguna impresión que hayas recogido de la gente, de los comerciantes de la zona, de quienes hacen vida allí? Nosotros entrevistamos a un señor que es uno de los más, tiene una ferretería de las más antiguas de la zona, 45 años, y el señor decía, bueno, lo perdí todo, ¿no? O sea, los troncos llegaron, abrieron un boquete, y eso era lo que le decían al presidente hoy, ¿no? O sea, cuando él iba caminando, él iba dándose cuenta de cómo fue la magnitud, porque una cosa es verlo en imágenes y otra cosa es estar allí, claro, y palparlo. Sobre todo que la gente pueda acercarse. Muchos niños se acercaron y le decían, presidente, perdimos la casa, ¿no? Perdimos nuestra vivienda. Muchas personas llorando todavía con eso, es lo que más le preocupaba. Pero es la sensación, lo que te estoy diciendo, ¿no? Es saberse que están allí desde que ocurrió esta situación, pero que en un momento de esto siempre hay muchísima desesperación por todo lo que pasó, el choque, decía el presidente Nicolás Maduro, ¿no? El choque que te produce que lo perdiste todo de la noche a la mañana o en un momentico, de repente, las víctimas, los vecinos. En el día de ayer, por ejemplo, vimos mucha gente deambulando, preguntando, ¿y la señora? O sea, preocupados por sus vecinos. ¿Qué pasó con la abuelita, la mamá del barbero, la doctora? O sea, todos como preocupándose por los que querían, así no fuesen sus familiares, ¿no? Claro. Y ellos todavía en esa búsqueda, ¿en qué podemos ayudar? Entonces, que el presidente haya recorrido hoy y que haya estado dentro de esa cercanía, de esa realidad, de pasar sobre esos escombros, de sentir a la gente, fue muy, muy importante. Pero es lo que te digo, es la sensación. Cuando hay una catástrofe de esto, bueno, es toda esta psicológicamente estás afectado. Claro. Pero yo lo que siento es que la gente sí está ciertamente afectada, pero al mismo tiempo esperanzada y confiada de que esto se va a solucionar, ¿no? Pero y eso es lo que yo sentí en el día de hoy, claro, y lo que nos transmitían las personas. Pero sobre todo es eso también que hay que resaltar, esa organización popular. Eso no importa, vamos a salir adelante porque siempre nosotros salimos adelante, ¿no? Y muchos de los jefes de calle, muchos de los jefes de comunidades, todos son damnificados, pero al mismo tiempo ellos están atendiendo con su liderazgo a sus vecinos. Y eso es, no sé cómo describirlo. Una situación, sin duda, bueno, fuera de lo común, algo pues extraordinario que amerita evidentemente también medidas especiales y extraordinarias que el presidente Nicolás Maduro también ha emitido, ha instruido al Gabinete Nacional, pues para que se gobierne desde allí, desde el lugar de los hechos en el estado Aragua, en la zona de las Tejerías, a fin de garantizar la protección al pueblo. Recordemos los lineamientos que emitió en este sentido el jefe de Estado. Vamos a activarnos de manera especial, sin salir de aquí. Vamos a gobernar desde aquí. Por lo menos mínimo 30 días continuos. Gobernando desde aquí, para, como dicen, el ojo de uno garantiza la obra, la tarea. Ahí cuando uno se mete, bueno, y ve, el desastre pudo haber sido peor. La gente estaba despierta y pudo reaccionar. Y todos los que estaban despiertos corrieron para el techo. Bueno, tenemos que continuar la labor de búsqueda de los desaparecidos. Es muy dolorosa la situación de desesperación de los familiares de los desaparecidos. Seguir buscando, buscando. Seguir completando el censo de todas las casas. Hay que hablar con la gente y convencerla.
Sin duda, acciones especiales que ha instruido el jefe de Estado Nicolás Maduro, pero que también se ejecutarán a través de otras políticas ya existentes, como por ejemplo la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, cuyos equipos también están allí en las tejerías desplegados para la atención de las familias que lamentablemente con este hecho perdieron sus viviendas. Escuchemos lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos con la Gran Misión Vivienda Venezuela ya activado, buscando en mercados secundarios recuperar todo lo que se pueda recuperar de manera segura aquí, en el sitio. Todo lo que se pueda recuperar con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de inmediato la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor aquí, recuperando todo. Y construyendo todo lo que se pueda construir. Por ahí apareció una persona, se la puse a Mervin diciendo que hay un edificio de tres edificios por aquí. Si es así, le entramos a los edificios una vez. Por ahí Villarroel consiguió otros apartamentos, unos 200 apartamentos, también otros edificios. Le vamos entrando, mercado secundario, construcción de vivienda en zona segura aquí, edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, edificios que estén por ahí y puedan ser objeto de reparación y acomodo. La vivienda de la gente, bueno, recuperar todos los comercios. La gente tiene fe, yo hablé con todos los comerciantes y tienen seguridad de que eso va a ser así. Tenemos que, por eso que les digo, vamos a gobernar desde aquí, vamos a operar desde aquí. Bien, así lo dice el presidente Nicolás Maduro, y una de las palabras que sin duda ya comienza a identificarse como parte de este proceso es la solidaridad, y por eso también Venezolana de Televisión se ha sumado como centro de acopio para la recepción de material, alimentos no perecederos y cualquier otro tipo de insumos que permita pues apoyar a nuestros compatriotas, hermanos de las tejerías que hoy están superando de la mano del gobierno nacional y las instituciones encargadas de la materia esta lamentable situación que desde el sábado se ha registrado en esta zona. También queremos dar la bienvenida a otro colega, compañero de la Casa de Venezolana de Televisión, que ha estado presente, también estuvo allí en el lugar de los hechos, en las tejerías, y queremos pues conocer de su voz cómo ha sido la impresión que ha tenido, qué dice la gente allí en las tejerías, pues en medio de esta situación tan compleja, pero que como comentábamos hace unos minutos con Madeleine García, pues se está afrontando evidentemente con mucha firmeza, con el dolor que evidentemente hay, pero que además suma pues a ese heroísmo que caracteriza el pueblo de Venezuela. Sí, bueno, gracias Madeleine que estuvimos ahí todo el día hoy, y a ti José Manuel, bueno, a toda la gente que nos está viendo. Yo diría dos cosas, ¿no? Y además que la resumió el jefe de Estado el día de hoy: dolor y esperanza, solidaridad. Y lo venía pensando que, oye, el pueblo venezolano, y bueno, nosotros venimos de la batalla, disculpen, igual que Madeleine, dolor y esperanza y solidaridad, porque los venezolanos nos unimos en estas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, y es todo el mundo quiere participar, todo el mundo, oye, ¿dónde puedo llevar una manta, dónde puedo llevar una medicina, dónde puedo colaborar? Eso es un elemento importante. A lo interno, sin duda, la afectación importante que está allí en la zona. Yo conversaba con gente, igual que Madeleine, y la gente decía, mira, aquí en otras oportunidades había llovido, pero nunca había ocurrido algo así. Y es que, y hay que decirlo, el efecto de la crisis climática, ¿no? Que está afectando al mundo. Lo decía el presidente. Eso está, es algo increíble. Mira, cómo bajaban, y por eso también lo decía el presidente el día de hoy, que nos hizo recordar el estado de La Guaira en el año 1999. Estamos hablando de árboles seguramente inmensamente grandes, unos troncos que los han cortado, que me dice, un señor conversa, el señor me decía, tengo 70 años aquí viviendo y jamás había visto algo como esto. Entonces, sin duda habla de los cambios, qué está pasando en el mundo, el efecto de esta crisis climática. Y, bueno, tenemos un gobierno, mira, acabo de salir, y es impresionante la cantidad. El calentamiento global. El calentamiento global. Está llegando muchísima, lo que tiene que ver con alimentos, 300 toneladas el día de hoy, la atención médica, están colocando inclusive el tema de las vacunas, en la noche de ayer, bueno, todos los ministros desplegados, el tema de la vivienda como una prioridad ahí, bueno, ya lo decía el jefe de Estado el día de hoy, ¿no? Hay unos edificios que se están priorizando, sin duda la atención y la rápida atención. Eso hay que decirlo. No, y decía el presidente Nicolás también hoy que dos cosas importantes. Bueno,
cuáles son los empresarios y en dónde están los empresarios, por ejemplo, en Carabobo. Vamos a contactarlos y que vengan acá con sus máquinas porque hay que remover todo esto. Y lo otro que decía el presidente Nicolás Maduro era que con respecto a la solidaridad internacional, Venezuela acepta la solidaridad internacional porque lo necesita, pero además porque también sabe que es amor, ¿no?, hacia el pueblo venezolano y no quizás como se ha planteado en otras oportunidades. En esta oportunidad ha dicho el presidente Nicolás Maduro, aceptamos y estamos acá a las puertas, gracias por la solidaridad y estamos aquí. Hay un mensaje que ha compartido la primera combatiente de la República, Cilia Flores de Maduro, en su cuenta de la red social Twitter. Lo queremos compartir con el pueblo de Venezuela y lo tenemos en este momento en nuestras pantallas. Dice lo siguiente: llegué junto a mi esposo, presidente Nicolás Maduro, a las Tejerías, Estado Aragua, para abrazar al noble pueblo que ha sufrido una catástrofe. No están solos. Tienen la mano amorosa del gobierno bolivariano para la reconstrucción de una nueva Tejerías y además utiliza una etiqueta que es Fuerza Pueblo Las Tejerías. Recordamos también la otra etiqueta que se está utilizando, Las Tejerías Renacerá. Y las fotografías que comparte la primera combatiente Cilia Flores de esta visita, de este encuentro que ha tenido el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado por la primera combatiente y el pueblo de Las Tejerías en este renacimiento, en este proceso de atención que se está realizando con la valentía del pueblo de Las Tejerías, pero además con el compromiso y la solidaridad del pueblo venezolano. Y el presidente Nicolás Maduro también ha dicho pues que diferentes estaciones del metro de Caracas también se han convertido en centro de acopio, así como lo ha hecho nuestra planta televisiva venezolana de televisión. El objetivo es recibir cada vez más donaciones que están destinadas a la atención del pueblo de Las Tejerías. Escuchemos. Recolección de enseres, de apoyo solidario en todos los estados del país. En Caracas, y que los trabajadores del metro colocaron varias estaciones y la gente está llevando sus ayudas, agua, comida imperecedera, ¿qué llaman? No precedera. Y todo, pañales, todo, todo lo que nuestro pueblo sabe. Que se active la solidaridad del pueblo de Venezuela con Tejerías. Con Tejerías estamos todos unidos. Toda la solidaridad del pueblo, así como los pueblos del mundo nos están ofreciendo apoyo, toda la solidaridad del pueblo de Venezuela con Tejerías. Toda Venezuela con Tejerías. Tejerías no está sola ni lo va a estar. Aquí estamos, Tejerías. En batalla, equipo de trabajo. Bien, y también nuestra compañera Madeleine hacía una acotación importante y que llama la atención, porque Venezuela también ha apoyado en muchos casos a otros países, pueblos hermanos que han pasado por estas situaciones similares, pero ahora el presidente Nicolás Maduro pues ha recibido este apoyo internacional, ha abierto los brazos de Venezuela para recibir el respaldo de otras naciones, de otros gobiernos y de otros pueblos del mundo en solidaridad con el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Tejerías debe saber que hemos recibido cientos de mensajes de gobiernos del mundo entero y ofrecimientos de ayuda, de apoyo solidario. He declarado allá cuando estaba en la zona de los escombros que Venezuela acepta todo el apoyo internacional de los países amigos que quieran mostrar su condolencia, su solidaridad, su acompañamiento, todo el apoyo. Venezuela lo necesita, Venezuela lo acepta, ¿verdad? Dar amor y recibir amor, dar solidaridad y recibir solidaridad. Venezuela, campeón mundial del amor y la solidaridad, ahora recibe el amor y la solidaridad de los pueblos del mundo, de los gobiernos del mundo. Caballero, y es que evidentemente es una situación de mucho dolor, pero en la cual también se manifiesta el amor, como lo decía el presidente Nicolás Maduro, y la solidaridad. Madeleine, Michelle, ¿qué pudiste observar, sobre todo, Michelle, el tema de los niños, ¿no?, que también lo compartía Madeleine hace unos minutos? Sí, ahí la gente realmente, oye, ha pasado momentos muy difíciles,
Pero a mí, yo vi al presidente Nicolás Maduro llegando y yo lo sentí y recordé al comandante Chávez en aquella situación complicada en Cumaná, si mal no recuerdo exactamente la ciudad de Cumaná, con unos aguaceros increíbles. Y recordé en ese momento con el comandante Chávez, fíjense, cargando un niño, atendiendo. Ese abrazo, por cierto, que colocaba la primera combatiente Cilia Flores, que le daba a una niña, ¿no? Es la palabra de solidaridad, es la palabra de apoyo, es decir, aquí está un gobierno, aquí hay un Estado que está haciendo frente y no están solos. Yo quería comentar algo, y fíjate tú que el jefe de Estado hablaba de la importancia de organizarse, ¿no? De organizarse, tomando en cuenta que hay muchísima gente que quiere colaborar, que quiere hacer algún donativo. Hay que organizar, se han establecido desde el gobierno nacional puntos en el país, e igualmente números telefónicos para ese tema. Hay que organizarse porque, sin duda, hay una gran avalancha de solidaridad, gente que quiere llegar hasta las tejerías, hasta la población del béisbol, pero hay que debe ser de manera organizada, porque se están haciendo en este momento trabajos importantes. Gracias a Dios, el día de hoy, que decirlo, no llovió, había un sol, había un sol y había un cielo azul, y eso ha ayudado bastante a estos trabajos, ¿no? De búsqueda de personas que todavía están desaparecidas. Dios quiera que aparezca con vida. Sí. Hay también imágenes que recogió Madeleine en esta visita. Queremos ver si es posible que la podamos compartir de alguna manera. Sí. Estamos en vivo, estamos en directo en esta cobertura especial. Las tiene registradas en su teléfono celular, pero también quisiéramos tener el comentario, Madeleine, de uh-huh. ese material y de lo que tú pudiste recoger de primera mano en esta visita en las tejerías, donde también estuvo el presidente Nicolás Maduro. Comenta. Sí, bueno, decíamos, por ejemplo, este es un comercio en donde entró el presidente, y esto era básicamente la escena que vimos durante el recorrido, ¿no? Los boquetes en las paredes que forman parte de esta tragedia. Luego, de aquí le comentaba a la persona, mire, lo que ocurrió en este momento es que la vaguada se llevó y mostraba el río que está alrededor. Si ahorita de pronto la imagen se voltea un poco y se puede ver entonces todo ese río que precisamente en ese momento está mostrándose en las imágenes. Era el comentario de esta persona, de este comerciante, cómo ocurrió ese momento. Luego entramos a la casa de otra de las personas afectadas y la señora tenía hijas que estudiaban medicina. Entonces le decía, mire, presidente, aquí lo importante es el tema de la vivienda y sabemos que ustedes nos van a ayudar. Claro. Confiada de eso. Vamos a tratar de ver, mientras siguen ustedes hablando, conseguir las imágenes. Había, por ejemplo, porque es gente que ha construido su vivienda con muchísimo esfuerzo. No sé si tendrá la oportunidad de verme quizás en este momento, tomando en cuenta allí la dificultad. Ella dice, mira, yo soy profesora, construí esta vivienda con mi trabajo, y fíjate. Y el jefe de Estado decía, oye, mira, fíjate, el tema de la crisis climática, pasan estos fenómenos y de un momento a otro, esta persona tenía una vida normal y prácticamente perdió su casa. Hay que decirlo, visitamos casas que está la marca de lo que es el río, y llegando ya hay casas de 2 y 3 pisos, pero la marca son de, te puedo decir, 2 metros y medio, casi 3 metros, y era, porque ella me dice, fue una ola, de repente apareció una ola con palos, piedras y barro, y eso arrastraba todo lo que había en su paso. Sí, por ejemplo, este es otro de los videos que llegamos ahí a grabar, entró a la casa del señor y decía, le estaba comentando al presidente cómo ellos habían logrado sobrevivir. Y le explicaba de manera ansiosa, mira, entramos, tuvimos que subir por el techo y el agua llegó hasta este punto donde estaba, y el río lo veíamos desde ahí, era el tercer piso, el segundo piso de la casa del señor, y entonces él estaba explicando precisamente cómo había sido todo ese momento, ¿no? Y decía, todo esto fue terrible y logramos escaparnos por la ventana y salir de allí. Y entonces el presidente luego de allí se asomó al balcón del señor y entonces les dijo las palabras megáfono en mano, que prácticamente es como el sello, ¿no?, de todos ellos, de la revolución en este caso. Cuando vimos al presidente... Vecinos vimos que se apoyaron. Ajá, de la marca, si claro. se quiere, del presidente Hugo Chávez en su momento y ahora el presidente Nicolás Maduro con un megáfono, ¿no? Es esa cercanía con la gente. Entonces, bueno... y allí le preguntábamos al presidente, bueno, presidente, ¿cómo vio la cosa? Y dice, ruda, sí. Pero la situación con la gente, siempre con su espíritu
de lucha y de resistencia sale de los peores momentos. Y era lo que estaba comentando el presidente. Claro, y que representa esa marca, como tú decías, esa política, esa nueva manera de hacer las cosas y que evidentemente también recientemente lo decía el presidente, antes, en otros momentos, pues quien perdía sus viviendas simplemente las perdía y ya hoy en día existe toda una política, un compromiso y una estructura además del Estado venezolano que permite a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, la asignación de viviendas, de atención en este sentido, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y además pues este compromiso que el presidente Nicolás Maduro ha asumido con todas las personas que han sido afectadas con esta tragedia que ha ocurrido en las tejerías en el estado de Aragua. Por ejemplo, el presidente lo ha reiterado, lo ha ratificado y ha dicho que recibirán en todo momento todo el apoyo necesario para el restablecimiento, no solamente de la vida comercial, sino también de las viviendas y de la solidaridad y de la cotidianidad. Escuchemos este mensaje que también emitió el presidente Nicolás Maduro. Tenemos que incrementar, compañeros, incrementar los trabajos de limpieza y recuperación en primer lugar. Tengan la seguridad todos los comerciantes, tengan la seguridad todos los vecinos, que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Y aquel que haya perdido su casa, vamos a construir una casa nueva para cada quien. Tengan la seguridad con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tengan la seguridad absoluta. Bien, así lo dijo el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. El compromiso, como decíamos, del gobierno nacional, del gobierno bolivariano, no solamente por la contingencia, sino que también durante los últimos años se ha venido armando esta estructura, estas políticas, incluso con rango constitucional para garantizar derechos fundamentales del pueblo venezolano, como se han visto afectados en este caso por este fenómeno natural, como lo es el derecho a la vivienda, Madeleine. Sí, fíjate, seguimos mostrando acá videos porque como esto es en caliente, estábamos mostrando, fíjate, esta es una de las zonas más impresionantes en donde estamos, es justamente casi llegando al techo de las viviendas y esto es un cementerio, si se quiere, de árboles. O sea, fíjate todo lo que el río trajo y se llevó y por allí paseamos, ¿no? Pero es lo que te estaba comentando, lo que estaba comentando además Michelle, ¿no? Hasta dónde llegó el agua y hasta dónde el presidente compartió en ese momento con la gente, ¿no? Hay unas personas que estaban en un balcón y era el mismo nivel que el presidente, que es súper alto. Y le decía, presidente, fíjese, no tenemos... acuérdese de la vivienda, eso era reiterativo permanentemente. Pero míreme también el carrito, ¿no? Y entonces como todos pasábamos por ahí, por el carro de la señora, decían, mira, no me van a... Con ese humor siempre los venezolanos, no me vayan a terminar de bollar el carro, ¿no? Mira, decía la yo quería señora. Mostrar también este video, fíjense para que vean a dónde llegaron las aguas. A ver, fíjense, esta es una casa y si lo ven allí, vamos a ponerlo aquí, porque vamos a echarlo para atrás. Fíjense, el nivel del agua está casi en el segundo nivel. Imagínense, gente que perdió todo. El agua entró por ventanas, por garajes. Miren, esta casa entró y está, miren la marca adentro. Eso que se ve marrón es hasta dónde llegó el agua dentro de la casa. ¿No? Más de 2 metros, 3 metros. 3 metros. Es decir, esta gente tuvo que subir y al fondo se ve palos y piedras también, porque fíjense tú en el fondo, o sea, la casa se rompió completa y está totalmente anegada. Bueno, ese es el común de muchísimas viviendas ahí, y por eso el jefe de Estado hacía ese llamado. Sabemos, y eso hay que reiterarlo, él decía, sabemos que ustedes son de acá, ustedes quieren permanecer acá, pero en este momento se está haciendo la evaluación de las viviendas que tienen una situación de riesgo importante, donde no pueden seguir allí y hay que moverse hacia los refugios. Eso hay que hacer hincapié en ese tema. Ese punto es muy importante porque también el presidente Nicolás Maduro, pues en su discurso, en su mensaje al pueblo de las Tejerías, se refirió a ese tema que acaba de mencionar Michelle, que es la habilitación de refugios para recibir a las familias que han sido afectadas por esta tragedia en las Tejerías, hasta tanto pues puedan ser reubicadas en sus nuevas casas, en sus nuevas viviendas. Queremos también compartir con el pueblo de Venezuela esas palabras que dio el jefe de Estado en este sentido, con la habilitación de todos los refugios necesarios para acobijar a las familias de las Tejerías. Cuenten con
todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano que presido, todo el apoyo a las familias, todo el apoyo a la juventud, todo el apoyo a las jefas, a las mujeres jefas de familia, de comunidad, todo el apoyo a los comerciantes, todo el apoyo. Nosotros lo que pedimos es que tengan, algunos tengan a bien, los que tuvieron pérdidas total, tenemos los refugios solidarios bien acondicionados, hasta tanto organizamos la reconstrucción de la casa, la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado. Bien, así lo dijo el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Hay otro aspecto que también quisiéramos tocar, que seguramente genera muchas interrogantes, ¿no?, en la población. Madeleine, Michelle, que ha estado muy ligado al tema del desarrollo, pues, de la fuente de seguridad. En situaciones como esta, pues, también hay medidas especiales en materia de seguridad que son necesarias, ¿no? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles han sido los anuncios en este sentido? Aquí tenemos imágenes que compartimos de la visita del presidente Nicolás Maduro, pero quisiéramos también conocer esos planes que hay. Sí, fíjate, comentaba y destacaba hoy el vicepresidente Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente de Seguridad, que hay más de 3.000 funcionarios efectivos, ¿no? Sistema Nacional de Riesgo, está la Policía Nacional Bolivariana, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ejemplo, hoy yo temprano veía las clínicas móviles, ¿no?, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hay que decir un aspecto importante. Fíjate, por ejemplo, está la Unidad Canina de Protección Civil haciendo lo que es el tema de los rescates, la búsqueda de las personas. Y yo quiero también aprovechar desde acá, aprovechar la oportunidad que me da esta tribuna para hacerle un llamado responsable a los medios de comunicación. Nosotros los periodistas tenemos que llevar información responsable, ¿no? Yo leía temprano a un periodista y él colocaba en sus redes sociales de manera muy ligera, él decía, no, que le habían dicho que no habían suficientes órganos de rescate, ¿no? Y es difícil que tú digas, me han dicho, claro. O sea, hermano, nosotros estamos allí. Además, se han visto todas las imágenes, ¿no? Hay trabajo especializado de cuerpos de rescate, voluntarios, funcionarios de protección civil. Hay que decirlo, hay un equipo de drones, porque se está haciendo las imágenes y fotografías desde la montaña, ¿no? Lo que tiene que ver con todo ese aspecto. Un trabajo bien interesante y muy meticuloso. No, entonces, Michelle, porque hay que ser responsable con el tema de lo que se quiere informar. No, hay algo que también es muy importante resaltar, es cómo en el Comando Estratégico Operacional, ¿no? Cada sector, son 23 sectores que fueron afectados, tiene al frente un general. Ese general está conectado o es el que coordina todo con los cuerpos de seguridad, pero además enlazado con la comunidad. Y eso es muy, muy importante porque permite una organización y saber al pie de la letra qué es lo que hay. Entonces decía hoy el comandante estratégico operacional, por ejemplo, cómo ellos van peinando, lo decía en el día de ayer, las montañas, ¿no? Desde arriba hacia abajo, abriendo caminos, hay que saber exactamente qué es lo que... Reconociendo palmo a palmo el territorio. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, están retransmitiendo esto por TV Fan, ¿no? Y precisamente los militares están súper desplegados y vimos hoy, pues, batallones completos llevando agua, sí, a las personas, ¿no? Y fue una imagen demasiado impresionante. Y bueno, y todo el tema de ingeniería, los ingenieros que están allí, decía el comandante estratégico operacional, la experiencia que tuvimos en la vaguada en Mérida, cómo desde acá la están poniendo en práctica. Y bueno, forma parte de este tema de seguridad. Vamos a pedirle, Madeleine, a nuestro equipo de producción, allí lo tenemos, esas imágenes que eran las que compartías hace unos minutos, también a través de tu dispositivo móvil, de la intensidad de lo que se puede evidenciar sobre el volumen de agua, ¿no?, la cantidad de agua que corrió en esta zona de las Tejerías. Y bueno, los comentarios y las impresiones que tú que estuviste allí, al igual que Michelle, desde hace ya unas cuantas horas, incluso desde el día de ayer, para describir pues cómo se aprecia, o sea, cómo se vive desde el propio terreno esa intensidad, pues esas consecuencias que tuvo esta fuerte crecida, ¿no?, de la cantidad de agua en las zonas de las Tejerías. No sé si están las imágenes
por acá, más adelante, que nos mostraba Madeleine García hace unos minutos, con el fuerte, digamos, todo lo que arrastró, pues el material que arrastró, la cantidad de agua y que describían las personas también. Madeleine, no sé si nos puedes hacer algún comentario sobre estas imágenes. Sí, nos decía algunas personas, por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo el tema del comercio, ¿no? De los comerciantes que se vieron afectados. Creo que hay más de 21 empresas afectadas en la zona industrial. Hay 13 empresas, decía, que estaban completamente destruidas. Y eso era una de las cosas que le decía una de las personas del presidente cuando entró a su casa. Y decía, bueno, presidente, esto es muy importante también. Forma parte de una siguiente fase, ¿no? Claro. Y decía el presidente, bueno, hay que tener... no se le puede pedir paciencia, evidentemente, en esta situación, sí. Pero vamos a llegar y vamos a completar las misiones, ¿no? Y las tareas que tengamos que hacer. Resumirte que lo valiente del pueblo, la solidaridad, este tema de la organización popular es demasiado importante y clave para poder articular con el resto de la gente, ¿no? Y para poder hacer realidad lo que ha dicho el presidente, el tema de las viviendas. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar para poder llevar allí a las personas damnificadas? ¿Cómo se van a organizar esa atención inmediata que decía Michelle? Por ejemplo, había una señora llorando y decía, yo lo que quiero es que consigan a mi esposo. Imagínate en ese momento lo duro, ¿no? Entonces... Mervin Maldonado, que se le acercó, dice, pero mira, vámonos a un refugio. Y ella estaba evidentemente fuera de sí, en el tiempo, en el espacio, porque ella lo que decía era mi esposo, ¿no? Entonces, bueno, forman parte de estos testimonios y de todo esto que en el día de hoy pudimos recoger. Pero bueno, la experiencia o lo que le estaban echando el cuento al presidente hoy era cómo lograron salvarse, cómo pudieron subirse a las platabandas, cómo desde aquí llegaba el agua. Y nos comentaba un señor que entrevistamos que decía que su mamá, su hermano, su hija y él mismo estaban atrapados y que lograron salvarse porque el nivel del agua de pronto en 2 horas bajó. Y eso hizo que pudieran salvarse y con unos tubos a agarrarse. Y es el señor que vendía perro calientes. Y decía, imagínate lo que nosotros vivimos y que en ese momento fueron 2 horas en donde con un abrir y cerrar de ojos y además, no había nada. Y además sobre todo por la hora. El presidente decía, esto pasó como a partir de las 4 de la tarde, estaba lloviendo mucho. Y un poco la magnitud fue de golpe, o sea, fue una ola, estaba lloviendo y por eso mucha gente quedó sin capacidad de responder, ¿no? Los testimonios son duros, son trágicos, son duros, hay esperanza, sí, pero también se sabe que se va a hacer un trabajo allí de lo que tiene que ver un abordaje psicológico, de acompañamiento con las víctimas. Hay muchas zonas todavía que se están ahorita revisando y de manera, como te digo, muy profesional, minuciosa, con equipos de alta tecnología. Te decía, por ejemplo, protección el caso civil, del dron, protección civil, bomberos. A mí me llamó mucho la atención porque la gente, esa cercanía que tiene con el presidente de la República, Nicolás Maduro, porque se acercaban y el presidente le daba la mano. Y eso, mira, yo te digo que yo lo veí, Bill, y yo sé que me hizo rememorar aquel momento de Cumaná, con aquellas lluvias tan difíciles, en el caso del estado La Guaira, ¿no? Y que también se ha hablado mucho de eso. Es prácticamente, yo lo veo como una situación idéntica a lo que pasó en el estado La Guaira en el año 1999, claro, con un espectro más pequeño porque está en una población más pequeña. Pero afortunadamente, pues con una reacción del gobierno como la que tuvo en su momento el comandante Hugo Chávez. Por eso también queremos compartir otros fragmentos de este mensaje, de estas palabras de acompañamiento que el presidente Nicolás Maduro, en nombre del Estado venezolano, en nombre del gobierno bolivariano, pero además como un venezolano más, como un compatriota más, como un hermano más, llevó al pueblo de Las Tejerías en este trágico momento que están superando estas familias en la localidad del Estado Aragua. Escuchemos al jefe de Estado. Estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela. Un deslave que afectó a una población, bueno, aquí, pegada a la montaña, a este cerro de esta región aragüeña. La gente está con su dolor,
pero también tiene su fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia que tiene el pueblo de a pie, que lo llevó a reaccionar a muchos a tiempo. Reaccionar y salvar la vida de los vecinos, de sus familiares. Hemos visto destrozos, pues, centenares de casas destrozadas, pérdida total. Centenares de casas y negocios, con pérdida parcial. También llama la atención cómo en medio de una situación tan dura como la que ya hemos visto en imágenes, en fotografías, pero como la que ustedes también han descrito luego de esa visita a las tejerías, pues el pueblo se ha mantenido y se mantiene activo y firme, ¿no?, ante esta dura situación. Recordamos también que Venezolana de Televisión se ha sumado como centro de acopio para la recolección de alimentos no perecederos, frazadas, elementos e insumos que sirvan para la atención de esta compleja situación. Y además, como la información también es muy importante en estos acontecimientos y en el abordaje de situaciones como esta, a través de las redes sociales también se recibe cualquier tipo de inquietud, pregunta, comentario, información que pueda sumar y que pueda aportar en este proceso. Para eso se está utilizando una etiqueta, Las Tejerías Renacerá. Esto también encarna el mensaje que ha llevado el presidente Nicolás Maduro, pero que también recogió allí de primera mano el jefe de Estado venezolano. Madeleine, Michelle, ¿algún comentario al respecto? Sí, fíjate que una de las preguntas que le hicimos al presidente era el tema del cambio del calentamiento global. Y hay un dato muy importante, y es que durante la pandemia, no sé si ustedes recuerdan esas imágenes de los animales tomando sus sí, espacios, claro. Se viralizó, pero también aquellos animales que parecían que estaban extintos ya aparecieron de pronto, o sea, comenzaron a aparecer. También los especialistas apuntan que los fenómenos climatológicos que hoy se están viviendo, producto de ese calentamiento, estas tormentas tropicales, estas depresiones, estos huracanes, retrasaron, dicen ellos que este stop que se dio el planeta por la pandemia, lo que hizo fue avanzar en los países con los efectos invernaderos. Es decir, no hubo tal minimización de estos efectos de los gases invernaderos, que son los que ocasionan todo eso, sino por el contrario, las cosas que vienen son peores todavía. Es decir, que nosotros estamos viviendo todas estas consecuencias, y es una de las reflexiones que hablaba el presidente Nicolás Maduro. Aquellos países desarrollados, que son además, por ejemplo, Estados Unidos sufre muchísimo de los huracanes, es uno de los países de la región que más sufre de esto, y sin embargo es uno de los que menos aporta o más contamina en este tema, ¿no? Entonces yo creo que dentro de todo esta reflexión es muy muy importante, precisamente por este tema del cambio climático y lo que esto implica. Les recordamos también a quienes se suman en este momento a nuestra programación, que estamos en esta cobertura especial a través de Venezolana de Televisión y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, en cuanto a la atención que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y personalmente el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dado el día de hoy y desde el día sábado al tema de las tejerías, pero también desde mucho antes con el tema de las lluvias y el impacto de las lluvias en el territorio nacional. En este caso, para quienes nos sintonizan fuera de Venezuela, se trata de una localidad ubicada en el estado Aragua, en la región centro-norte costera de nuestro país, y en la cual, pues, a pesar de ubicarse en una zona costera, gracias a las, digamos, las bondades geográficas que ha tenido nuestro país, pocas veces se ha visto afectado, como en otros países, por huracanes o actividades de este tipo, pero en este caso, pues, las lluvias han generado este deslave de gran magnitud, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, quien también se ha referido a esa reflexión que hacía hace unos segundos Madeleine García sobre los efectos devastadores que ha tenido la crisis climática en todo el planeta y de la cual Venezuela no ha sido la excepción. Recordemos las palabras del jefe de Estado. El cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias en el mundo entero, no solo aquí, aquí en el Caribe.
Dicen los expertos que ya no observan el Atlántico, que es el lugar donde se crean las tormentas, las ondas tropicales, los huracanes, que ahora observan el Caribe, porque el Caribe está tan recalentado que genera en horas una masa de agua que se evapora y pasa lo que pasa. El pronóstico del sábado en la mañana, ¿cuál era? Bueno, que el Atlántico, el Caribe estaba más o menos tranquilo. Y en la tarde, una formación de una vaguada increíble. Porque además yo alerté hace 10 días en transmisión conjunta, pública, que tenía mucha preocupación por la forma como se estaba saturando los suelos de agua. Se estaban saturando las montañas. Y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones, ¿no? Se impregnan y luego, bueno, se desprenden por pedazos gigantescos. ¿Qué fue lo que ocurrió o las consecuencias en Tejerías? Bueno, primero en el país una tormenta tropical, luego pasó a ser depresión tropical y luego se convirtió en huracán. Y ese huracán está afectó Nicaragua, pero anteriormente vimos el huracán que afectó Cuba, que afectó también Estados Unidos. Es decir, forma parte de toda esta reflexión que venía hablando el presidente, que decíamos, y yo quiero leer rápidamente un dato. Dice, los mayores responsables de este cambio climático son los países industrializados. Eso también nos lo decía hoy Diosdado Cabello en medio del recorrido que él hizo previamente con la vicepresidente. Decía, y al final son los más pobres las víctimas de los más ricos. Lamentablemente, estas no serán las últimas imágenes que nosotros vamos a mostrar como periodistas, porque lo que promete es que la situación va a empeorar. O sea, y lo más grave de todo es que es el propio ser humano el que está poniéndose la soga al cuello. Así con es. Toda esta situación del cambio climático. Y un dato muy interesante es que la temperatura promedio, por ejemplo, de la Tierra se ha incrementado en 1.1 grados centígrados desde 1850 como consecuencia de las actividades humanas industriales. Es decir, van 172 años destruyendo la vida en el planeta. Lo más cumbre es que se está destruyendo el propio ser humano. Viéndolo así, las probabilidades de la existencia misma se disminuyen cada día. Ya estamos llegando al final de esta parte de la cobertura especial que se mantendrá a través de Venezolana de Televisión y de todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Quisiera la reflexión de nuestro compañero Michel Caballero. Evidentemente el tema de la seguridad, que ya lo tocamos, es muy importante, pero va también ligado de la mano de otros elementos, otros aspectos, por ejemplo, la restitución de los servicios públicos, que evidentemente se afectan, ¿no?, en situaciones como esta. En ese ámbito, Michel, ¿qué pudiste recoger en la cobertura de este día? Sí, fíjate que el tema de los servicios es importante. El ministro Reverol también comentaba el día de hoy porque, bueno, Corpolec desde el primer momento se hizo presente y se ha restituido el 90%, me decía en horas de la tarde, el 90% del servicio eléctrico. Hay que decir que hay zonas sí que allí todavía no tienen el servicio porque recuerda que muchos postes quedaron bajo el agua, mucho cableado bajo el agua y se están haciendo los trabajos ahorita que tienen que ver con para rescatar, ¿no? Las personas que estén tapiadas, quizás en zonas que en zonas de difícil acceso. Es una parte. Y lo otro que hay que decir es que comentaba la vicepresidenta, el presidente lo hacía y hacía hincapié en este tema. Varias bombas, bombas de esas de agua fueron, bueno, arrasadas. Creo que tres bombas exactamente fueron arrasadas y ahorita hay zonas muy afectadas con el tema del agua. Y es una de las cosas que la gente lo pedía, oye, no tenemos agua, y es difícil llegar y decirle, bueno, paciencia, porque sabemos que la gente, bueno, sí, también, pero hay que tenerla definitivamente, sabemos que la gente está muy afectada, ¿no? Pero no es difícil llegar a la noche a la mañana y decir, mira, aquí ya está la bomba nueva, se está haciendo un trabajo, Mael lo decía hoy, los soldados están subiendo agua, bueno, y llevando agua a toda la zona, pero un proceso que lleva tiempo. Sí, en el día de ayer fuimos con los bomberos hacia una zona porque la gente, en medio de las desinformaciones, además de decir y alertar, aquí estaba pasando esto, bueno, una iglesia evangélica donde habían cerca de 20 personas, el muchacho decía, yo me pude apartar con mis hijos cuando estaba orando, y esto es algo que quisiera decir, porque él decía, y los que estaban encima del techo eran seis, tratando de salvar a los que estaban, se habían quedado atrapados, y el río se los llevó. Eso lo vi yo. Pero más adelante seguimos recorriendo y todo el mundo estaba preocupado por una fiesta de niños. Y resulta ser que lograron salvar a los niños y sacarlos a todos y están con vida. Y esto es una información importante. Sí, eso corrió mucho. Sí, claro. Corrió muchísimo de que los niños, ¿dónde estaban? Bueno, los niños están a salvo. Y lo otro también son los perritos, ¿no? O sea, las mascotas. Ayer vi una foto
del reencuentro de una mascota, sí, que lo lograron sacar con su dueño, pero también yo pasé por una parte y habían como tres perritos como mirando, esta es mi casa y dónde están la gente, y eso dio mucha, bueno, me dio mucha tristeza en medio de todo el cuento también de todo este tema. Bueno, la conclusión yo creo y la reflexión final es que al final existe un pueblo que está organizado, hay muchísima conciencia. Para asumir esta situación tan difícil, en donde hay un liderazgo dentro de las comunidades que además son propias víctimas de esta situación y son también damnificados, y resulta ser que están al mismo tiempo ayudando a sus vecinos. Que hay una esperanza porque además han visto el apoyo del gobierno y de todas las autoridades allí. O sea, son 3.000, se estiman que son cerca de 1.300 familias, eso son aproximadamente 10.000 personas, y son esas personas que están allí, quiere decir que hay como dos funcionarios para cada, familia, ¿no? Están allí atendiéndolos. Hay cerca de 400 viviendas que quedaron, sí, completamente destruidas, y que son esas las que van a ser sustituidas más adelante, y que, bueno, se está haciendo todo el esfuerzo para avanzar. No es fácil, yo quería hacerlo. No es fácil, es un proceso lento, porque no es solamente lo material. El presidente decía, lo material se puede recuperar, claro, pero hay gente que perdió dos, tres, mamá, papá, un hermano, un tío, y hay seguramente una huella que le va a quedar para toda la vida. Y entonces, el presidente habló de una misa también, ¿no? De una misa, creo que mañana. Sí, para poder estar allí con las familias. De la espiritualidad, de la unión, sí, y bueno, del amor que se ha manifestado en esta jornada, así como ha habido mucho dolor, pues lo decía nuestro compañero Michel y Madeleine. El amor se antepone, el presidente Nicolás Maduro también lo ha ratificado en su mensaje. Muchísimas gracias, Madeleine García, Michel Caballero, excelente trabajo, excelente cobertura. Venezolana de Televisión, centro de acopio para la recolección de insumos para nuestros hermanos de las tejerías, sigue activo 24 horas junto a todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Por ahora, despedimos esta parte de la transmisión y de la cobertura especial que se está dando, pero seguimos activos a través de nuestras redes sociales, de nuestro portal en internet y de nuestra pantalla, y en solidaridad, porque las tejerías renacerá. Y así lo ha ratificado el gobierno bolivariano a través del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche.